soy Juan Palomino. Acepté la invitación de Médicos por Naturaleza porque tengo algo muy importante que decirte. La sangre es un producto imposible de fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la reemplace. Por eso que es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Donar sangre es una forma de ganarle a la muerte. Bueno, y estamos aquí sentaditos porque tenemos que dar una información muy, pero muy grata, que tiene que ver con la separación de dos siamesas que estaban unidas por el hígado y que fueron separadas de manera exitosa en el hospital Posadas, lo que es una muy, pero muy buena noticia porque en general se sabe que la separación de siamesas puede ser realmente muy, pero muy peligrosa, claro, para la salud de las bebitas. Porque los siameses son bebés que nacen pegados y muchas veces comparten órganos que no puede, que son vitales y que no pueden, claro, separarse. En este caso, como compartían el hígado, sí, entonces pudieron separarlas y eso permite que los dos bebés sigan con vida, lo cual es muy, muy... Es una operación compleja. La cantidad de profesionales que intervienen en una operación de este tipo. Es una operación muy compleja. Así que nuestras felicitaciones a todos los médicos del Hospital Posadas. Se puede diagnosticar durante el embarazo. Sí, eso es muy importante. En el primer trimestre del embarazo le diagnosticaron a esta joven mamá que tenía siamesas. Eso se puede programar. Bueno, me voy al living porque allí está ya el doctor Gustavo Milone y vamos a hablar de el trasplante hematopoyético. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Dolores? Buenos días. Bueno, nuevamente con nosotros, un placer tenerlo. ¿Y qué es el trasplante con este nombre tan raro? En realidad, el trasplante hematopoyético es un procedimiento que ya lleva varias décadas de desarrollo. En realidad en sus inicios se hizo para poder tratar pacientes que no tenían ninguna otra posibilidad con la quimioterapia y de esa manera permitirle tener una posibilidad de curación. O sea, que son pacientes con un diagnóstico de leucemia de algún tipo en particular. En realidad el trasplante se utiliza en distintas enfermedades. Primero hay que decir que hay varios tipos de trasplante, ¿sí? Pero básicamente hay un trasplante que es el que uno usa las propias células del paciente, que se denomina autólogo, uh-huh, y hay un trasplante en el cual uno usa células de otra persona, que puede ser un hermano, uh-huh, un familiar u otra persona que no tenga ningún vínculo de consanguinidad. Perfecto. Eso se denomina alogénico, es decir, dependiente de, proveniente de otra persona. ¿Y estos trasplantes se hacen de manera exitosa y le permiten al paciente una curación, como recién decía? Sí, en realidad el trasplante tiene la posibilidad de darle al paciente casi las mismas posibilidades que tenía en su primer tratamiento. Porque básicamente todas las enfermedades tienen una posibilidad de curación. Esa posibilidad de curación está dada en general y en el 99% de los casos con el primer tratamiento que el paciente hace. Perfecto. Si el primer tratamiento fracasa, las posibilidades de curación disminuyen dramáticamente con los tratamientos convencionales. En general es así. Cuando hablamos de un cáncer en general, este es el concepto. Exacto. Los primeros tratamientos son muy, pero muy exitosos cuando funcionan y después ya disminuyen las probabilidades de que sean lo suficientemente exitosos con un nuevo rebrote, digamos. Claro, entonces el trasplante le permite a ese paciente que volvió a tener la enfermedad darle una chance muy similar a la que tenía en una primera instancia. Sí. Básicamente el trasplante, para explicarle a la gente de qué se trata, es tomar las células madres que están en la médula ósea, por distintos procedimientos se las estimula y se las hace salir a la sangre circulante a través de una máquina que es un procesador celular, que mucha gente lo conoce porque ha ido a donar plaquetas y es el mismo aparato. Se lo conecta al paciente todo con un equipo descartable. Entonces la máquina va procesando pequeños volúmenes de sangre y ahí va tomando estas células madres. ¿Esta persona debe estar, por ejemplo, internada por cuánto tiempo? ¿Cómo es el procedimiento? En realidad todo el procedimiento previo de la recolección de las células
es ambulatorio. Es ambulatorio. Es totalmente ambulatorio. Lo que también es una muy buena noticia, ¿no? Digamos, sí, que puede hacer este tratamiento de manera ambulatoria. La primera parte es totalmente ambulatoria. La parte. Y la segunda, sí, parte, donde ya es el trasplante propiamente dicho, donde uno tomó previamente las células. Si es un trasplante autólogo, esas células, como llevan, el paciente va a estar un periodo de tiempo haciendo estudios hasta que se interne para el trasplante, se congelan. Uh-huh. Hay distintos tipos de congelamiento, pero básicamente se puede congelar a menos 80 grados, sí, o a menos 196 grados, que es o un freezer o nitrógeno líquido. Pregunta, ¿esto puede implicar algún riesgo para el familiar que pueda donar estas células necesarias o no? No. En general, se le hace una evaluación previa, en el caso del donante, cuando es, sí, un trasplante alogénico, se hace una evaluación previa y no hay ningún riesgo para el donante. O sea, han donado desde pacientes pediátricos muy chiquititos, sí, hasta pacientes, obviamente, adultos grandes y no hay ningún tipo de una pregunta... Usted, doctor, mencionaba el tema de las células madre. Si hay, uh-huh, como un gran debate en la sociedad acerca si realmente sirve o no sirve guardar las células madres del cordón umbilical cuando uno tiene un bebé, ¿no? A propósito de esto, digo, ¿existe una relación y es importante que esto se haga o es una herramienta más para este tipo de enfermedades? En realidad, guardar las células del cordón, yo voy a decir lo mismo que sostuve en todos estos años. Las células de cordón umbilical sirven cuando son guardadas para la comunidad. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando son donadas, la madre dona las células del cordón de su placenta para que alguien de la comunidad, de nuestra sociedad o de la sociedad internacional, sí, que las necesite, puedan ser brindadas y de esa manera rescatar una vida. Bueno, esto es lo que decíamos cuando nos referíamos a este guardado de células del cordón umbilical y que hacíamos mención que el Hospital Garrahan existe un espacio, uh-huh, donde se donan este tipo de células y que sirven justamente para atender y para curar a muchísimos chicos que están allí internados. Me parece importante esta aclaración porque, como estamos hablando puntualmente de esto, se crea como una gran desesperación en aquella que está embarazada, está pensando, bueno, entonces es fundamental. Sí, son muchas las consultas. Exacto. Que a diario existen en todos los centros de trasplante a raíz de este tema de las células de cordón. Sí. Hay un debate a nivel internacional en distintos países acerca de la utilidad de guardar las propias células. Exacto. Para un futuro. Uh-huh. Yo creo que por hoy lo que está demostrado, la utilidad, es para la donación de las células para una persona que necesite que tenga alguna patología. Bueno, como hoy estamos hablando de leucemia, realmente esto en general, como decíamos, es un diagnóstico que genera muchísima angustia, así que hay muchos llamados y mensajes. Roberto. Pedro de Viedma dice, tengo mastocitosis sistémica y me da miedo ir al médico porque, como no es muy común, hacen experimentos conmigo. ¿Me pueden explicar de qué se trata? A ver, doctor. Bueno, en realidad la mastocitosis sistémica es una enfermedad sumamente rara. Sí. Es una enfermedad clonal, es decir, tiene las mismas características y es primaria, se denomina primaria, que no tiene ninguna causa subyacente. Es una enfermedad clonal, al igual que todas las patologías hematológicas como la leucemia, la mielodisplasia, los linfomas. Sí. Y lo principal acá es saber si hay alguna causa que haya generado esto o si es una entidad ya primaria, para obviamente tener una evaluación concreta y en base a eso proceder al tratamiento. Son enfermedades que son muy poco frecuentes, se dan en distintas etapas de la vida, pero obviamente las primarias tienen mayor incidencia en el grupo etario más pequeño, ¿no? Guido, tenías una pregunta. Sí, la pregunta tiene que ver con el trasplante de médula ósea. Una vez que la persona ya guardó se separaron las células madre y hay que trasplantarlo, ¿hay que hacer una quimioterapia para borrar toda su progenie, o sea, todas sus células propias, y recién después el trasplante técnicamente, que es una transfusión? Claro. Esto está buenísimo, porque uno piensa, y yo mientras que lo escuchaba hablar, hay como una lógica de pensar, bueno, me van a poner células sanas, ¿y qué pasa con aquellas malas que están adentro de mi cuerpo? Claro, ¿no? Bueno, sí, bueno, gracias, Guido, por la pregunta, porque quedó en la explicación de cómo era el procedimiento en el medio del camino. En realidad, uno toma esas células, sí, independientemente si es un trasplante autólogo o alogénico, porque el procedimiento es lo mismo, uno, uh-huh, la toma del propio paciente o del donante. O del donante. En el caso del paciente, antes de tomar la célula, el paciente tiene que haber hecho una quimioterapia para poder, obviamente,
eliminar toda la enfermedad que tenía el paciente y que su médula ósea básicamente no tenga células contaminantes. Exacto. No, obviamente. Esas células se guardan, el paciente se revalúa, se interna para el procedimiento y en el momento que se interna el paciente recibe una quimioterapia, que básicamente esa quimioterapia que está diseñada para eliminar toda la población de posibles células residuales, tumorales, que hayan quedado en el organismo, a su vez elimina toda la médula ósea activa, todas las células que tiene la médula ósea activa. Por ese motivo hay que recolectar previamente las células madres, porque si no el paciente después de la quimioterapia esa no tendría ninguna posibilidad de recuperación. Por supuesto. Y después de eso, obviamente, las células se reinfunden después de esa quimioterapia. Claro. Sean autólogas o alogénicas o de un donante. A través de una transfusión, como si fuera una transfusión. Y se infunden por vía periférica. El paciente tiene un dispositivo que se denomina catéter, que es un tubito que va puesto dentro de una vena, sea la subclavia que está acá en el hombro o la yugular. Perfecto. Y se hace, depende del volumen, pero en general se hace tarda alrededor de 40 minutos. Otro mensaje, el último de Celeste, este bloque. Celeste de Caballito, ¿hay alguna forma de tratar una leucemia sin quimioterapia? En realidad, con la medicina convencional no existe otra manera que tratar la leucemia que no sea con quimioterapia. Todos los tratamientos que hoy están diseñados son a base de quimioterapia. Gracias, doctor Milone. Ha sido un placer. Nos vamos rápido a la mesa porque la contención, el saber qué hacer, el saber cómo manejarse es muy, pero muy importante frente a un diagnóstico de este tipo. Entonces, las sugerencias en este caso para los padres, ¿no? ¿De qué agarrarnos? ¿Qué pautas debemos nosotros tener en cuenta para poder atravesar esto lo mejor o de la mejor manera posible? Tener un diagnóstico de cáncer, una enfermedad orgánica, es también tener una enfermedad psicosocial, una enfermedad que afecta a la parte espiritual. Entonces, escuchamos tantos nombres difíciles, hematopoyético y quimioterapia y rayos. Juan es nuestro hijo. Exacto. Entonces, la verdad es que la función de los padres es la fundamental de todas y es salvar el alma y la identidad de sus hijos. ¿Qué significa esto? Los médicos dan estos diagnósticos por ahí muchas veces al día. En muchos momentos lo explicaron. Y por ahí borran la identidad del otro también para resguardarse un poco a sí mismos. Nosotros no nos olvidemos de que se trata de nuestro hijo, que tiene sus gustos, sus rutinas, sus preferencias, que hay cosas que le gustan más que otras, que hay maneras de tratarlo que lo asustan más. Entonces, prepararlo para la hospitalización no es así nomás. La verdad es que está bueno que la hospitalización no sea el mejor lugar para estar, porque el mundo, hermoso, tiene que estar afuera como motor de curación. Exacto. Pero tampoco se trata de que sea un mundo gris, oscuro, en donde uno se olvide de que se trata de un niño, que es nuestro niño, y que por ahí, tanto enfermeras como médicos, olvidan, porque están en esta rutina, por ahí no es de maldad, es porque están en esta rutina tan, bueno, y entran a la mañana y dicen, laboratorio, todavía no se despertó, tu hijo no se despertó. Y por ahí a tu hijo lo que le gusta es despertarse con un beso y una caricia. Entonces, no tengan temor en decirle, ¿me esperas un segundito? Le voy a dar un beso y ya enseguida le sacas sangre. Porque parecen pavadas, pero no son pavadas, son fundamentales. Porque por ahí, cuando tratamos solamente la enfermedad orgánica y no tratamos el alma y la identidad de nuestro niño, lo que hacemos que es por ahí acompañar a la curación de una enfermedad que por ahí sí se logre, pero que tenga estragos para toda la vida, aunque ese niño se haya curado. Exacto. Porque la sensación de estar despertándolo todo el tiempo, invadiéndolo todo el tiempo, y de olvidarnos cuando armamos un bolso para irnos a una hospitalización, que por ahí son muchas, es meter un chiche. ¿Cómo nos vamos a llevar un juguete? ¿Cómo no vamos a llevar su oso preferido? ¿Cómo no? ¿Por qué llevar algunas fotos que a él le hagan sentir bien, seguro? ¿Dibujos de sus compañeros? ¿Por qué no? Todo esto no hace mal al chico. Al contrario, le permite saber de que ese chico no cambió su identidad a, en vez de llamarse Juan, llamarse leucemia. Sigue siendo Juan, ahora con una enfermedad. Entonces, no hay nadie como los papás que conozcan tan bien a su hijo para poder guiarlo en un tratamiento en donde los demás, aunque se olviden, puedan recordar cada tanto de que no se trata de la leucemia de la cama 48, sino que se trata de Juan, nuestro hijo, nuestro 100%, a quien amamos profundamente. Y acá entonces, una pregunta. Sí. Es bueno, los psicólogos siempre dicen,
hay que ir explicándole al chico lo que va a pasar. O sea, hay que decirle, mira, vamos a ir a un lugar que es muy grande, que hay una sala enorme, uh-huh. que capaz que hay otros chicos, que te van a venir, te van a poner un suerito. O sea, es como que hay que darle todas esas pautas como para que el chico vaya preparado y no se asuste en el trayecto. Por supuesto. Es ir preparándolo todo el tiempo, porque la rutina va a cambiar mucho y esto asusta mucho. Los padres también nos asustamos. No es lo mejor que nos puede pasar, pero vamos a estar en un ámbito diferente en donde vamos a intentar hacer lo posible para acompañarlo de la mejor manera. Armamos una placa como para reforzar algunos conceptos y tenerlos bien en cuenta. Por favor, si la tienen. No olvidarnos de que el niño sigue siendo un niño aunque ahora tenga una enfermedad. Hay que intentar que la medicina no enferme lo saludable en el niño. Nuestro hijo tiene alguna parte que probablemente pueda reforzarse porque hay algo que le guste mucho y entonces esto le haga bien. Y esto es sano dentro de la enfermedad que tiene, no está todo enfermo. Decir lo que se siente provoca alivio. No hay que tener miedo de hablar. Si el chico está enojado, si el chico está triste, puede decirlo. Continuamos. La enfermedad la puede tener cualquier niño. No pasa por ser malo ni por haber hecho algo que no estaba permitido. Esto no es un castigo y no es porque se portaron mal o no hicieron caso. Es normal que los chicos tengan berrinches y no siempre hagan todo lo que los papás les dicen. Así que está bien explicarles de que no es que hicieron algo malo, que esto le puede pasar a cualquiera y que lamentablemente le ha ocurrido a él. Los pronósticos son solo posibilidades que pueden ser, pero que también pueden no ser tal cual nos lo plantean. Exactamente. Porque nuestro hijo es siempre el 100%. Entonces, cuando nos aclaran cada mañana, hoy le vamos a dar este protocolo y probablemente se ponga triste y entonces pase esto, esto, el chico no tiene por qué escuchar todo esto porque puede no pasar, podemos sorprendernos. Y la verdad que existen los milagros, existe alguien que marca la diferencia, sí, el médico habla de estadísticas, nunca se olviden de hablar de sus propios hijos. Exactamente. Bueno, y de eso se trata, los pronósticos, la necesidad de tener certezas, de eso se trata cuando también uno está enfermo o tiene un hijo enfermo, uh-huh. El que te digan qué es lo que va a pasar mañana. La desesperación y la ansiedad muchas veces hace que se provoque a circunstancias que no están buenas. ¿Por qué? Porque nos adelantamos a una realidad que definitivamente no manejamos. Hacemos una pausa. Estamos de vuelta en un segundito nada más. ¿Sabías que el tratamiento para la leucemia depende del tipo de enfermedad, la edad del paciente y su estado en general? El paciente podría recibir tratamiento que se considera estándar basándose en su eficacia en estudios previos o podría optar por tomar parte de una prueba clínica. No todos los pacientes se curan con terapia estándar y algunos tratamientos estándar podrían tener más efectos secundarios de los deseados.